Nosotros cuéntanos pues, tus emociones de cara a esta participación en la Copa Junior VIP. Ve, hermano, ¿cómo tengo las manos de mojadas? No te estoy mintiendo, tú lo estás viendo ahorita. Las tengo bien mojadas, de verdad que estoy muy nervioso. Siempre que me presento a la Arena México, son unos nervios impresionantes. La verdad es que no termino de entender aún por qué me pasa esto. La última presentación que tuve el domingo pasado, 28, me parece, me sentí un poquito ya más tranquilo, como que ya domino un poquito más los nervios, como que ya empiezo a entender cómo es la situación aquí. Espero que así mismo me pase este próximo viernes. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de que se me haya tomado en cuenta, porque pues sabemos perfectamente que yo vengo casi prácticamente de fuera, ¿no? Entonces, prácticamente de fuera, porque yo siempre he tenido la camiseta bien puesta con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que siempre me ha apoyado, a la familia Lutero. La verdad es que siempre he estado agradecido con todo el elenco, la verdad, que se me haya tomado en cuenta. Nos estamos preparando, como no tienes una idea, estamos en el gimnasio constantemente. De repente entré en una preparación un poquito ya más fuerte, un poquito ya más estricta, porque sí tenía el tema de la lesión y me tenía un poquito frustrado, me tenía un poquito encasillado en un tema, a lo mejor un poquito gris, porque sí estaba ya hasta delirando, la verdad me estaba afectando muchísimo. Y obviamente pues también estaba echándole la huevita, entonces estaba haciendo cosas que no debía de haber hecho, ¿no? Ahorita, en la actualidad, pues nos estamos formando otra vez, estamos yendo al gimnasio, estamos súper educados ahorita en mi proyecto que soy yo, en mi proyecto que es el Legado Dragón, en mi proyecto que es Hijo Octagón. Entonces ahorita lo que venga para Hijo Octagón yo creo que va a ser bueno. Se ha notado constantemente porque he estado, como no tienes una idea, en el gimnasio. Y antes de presentarme en Arena México, he tenido otras presentaciones por fuera y me he sentido bastante, bastante bien, no tienes una idea. Y la verdad es que he trabajado ya con la mayoría de los compañeros con los que me voy a presentar este viernes y tienen muchísimo talento. Yo siempre lo he dicho, el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre tiene mucho talento, desde la primera hasta la última lucha. Es un nivel de condición física, es un nivel de que sí tienen muchísima resistencia y por supuesto que tienen muchísima clase luchística también. La verdad es que yo creo que aquí en la Casa de la Arena México, yo creo que el Hijo Octagón no se terminaría de formar, porque la lucha libre nunca se termina de aprender, ¿no? Pero sí tendría una mejor preparación física y es un nivel curricular para el Hijo Octagón muy importante. Entonces cada vez que se presenta el Hijo Octagón en la Arena México, bueno, con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya sea Arena México, Arena Puebla, Arena Guadalajara, la verdad es que he tenido una preparación constante y esperemos que toda la preparación que he tenido durante estos últimos meses, pues se estén notorios este viernes y estén de mi lado para esa copa, porque créeme que sí tengo esa hambre de triunfo, quiero esa copita en mi vitrina obviamente. Hijo de Octagón, es la gran fiesta de los juniors. ¿Cuál va a ser la clave para pasar a la gran final? Híjole, yo creo que la motivación que tengo ante la Arena México, que es una arena muy monstruosa, es el público. La verdad que el público me llena muchísimo cada vez que yo salgo y me ovaciona. Obviamente se divide de repente en que ovaciones, otras no tan buenas, pero la verdad es que yo me enfoco más en lo bueno y la verdad que eso es lo que me nutre, eso es lo que me llena, eso es lo que me caracteriza como Hijo Octagón, y la verdad que me enriquece muchísimo como profesional para poder dar un buen espectáculo, y eso es lo que me va a llenar. Siempre y cuando el público está de nuestro lado apoyando, eso es lo que me va a nutrir para yo poder pasar a la final. Obviamente los conocimientos, los consejos de mi padre, las artimañas que de repente tienes que aprender a veces, porque vas con muchos compañeros que tienen muchísimo talento y cada quien tiene su característica, cada quien tiene su estilo, y hay que estar pues siempre preparado para ello. Oye, Hijo Octagón, esa máscara que traes pues tiene bastante historia, no solamente aquí en el Consejo, sino en todas las arenas de este país, en la lucha libre mexicana, y es una copa precisamente, ¿no?, de legados. Entonces, ¿tienes una responsabilidad? ¿Tú sientes que tienes una responsabilidad extra de por sí por esa máscara, esa historia que traes? Claro. Y por estar escribiendo tu propia historia con este personaje. Claro, la verdad es que siempre es una responsabilidad muy grande, por eso nos preparamos día con día. Antes me decían que si era peso, la verdad es que no lo siento como un peso, lo siento como un orgullo. La verdad es que lo siento como una responsabilidad enorme, por eso yo es que siempre me pongo muy, muy, muy nervioso. Y más me pongo nervioso con los consejos que da mi padre. Oye, si no te pones abusado, vas a ver cómo te va a ir. Entonces, pues eso obviamente me tengo que poner al 100%. Y él fue el mismo que me dijo que necesitaba que me viera más constante en el gimnasio, porque pues en su momento, te repito, lo de la lesión, obviamente yo creo que me vio cabizbajo y él siempre me motivó al 100%, ¿no? Y la verdad es que sí es una responsabilidad enorme, pero también es un orgullo por
y siento que estas oportunidades que se me están presentando ahora en la Arena México las voy a aprovechar al máximo para que esté orgulloso de mí y para que todo ese público que en su momento lo apoyó, el público que en su momento me está, que en este momento me está apoyando también, darles un buen espectáculo y llenarles el ojo con los movimientos. No pienso perder tampoco los movimientos que las ejecuciones que hacía mi padre, ¿no? Más quiero hacer la combinación de lo que hacía él más lo mío para que me caracterice como un luchador, pero con una combinación bonita entre los dos. Hijo de Octagón, ¿qué piensas de los rivales para esta primera fase? Aparece un Volador Junior, Soberano Junior, Averno, Niebla Roja, de Villatresor Junior. Todos los elementos del Consejo de Lucha Libre están muy preparados. Ya me he presentado constantemente también con ellos, ya me he enfrentado constantemente también con ellos por fuera y dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad es que por eso es que me estoy preparando, por eso es que estoy en el gimnasio día con día para dar un buen espectáculo, para tener conocimientos, para tener más técnica, para tener más, más condición física, porque te repito, o sea, todo el nivel luchístico de aquí tiene muchísima condición y pues, obviamente no nos queremos quedar atrás. Pero pues imagínate un Volador Junior que tiene muchísima lona recorrida en muchísimos lados, entonces hay que andar ahí con cuidado. A Verno, que es un rudazo, Star, que también viene empujando ya, está muy fuerte, ya es uno de los que viene empujando ya muy fuerte, ya tiene edición también con los de AEW, ya ves que andan también allá, entonces son muchísimo talento que viene muy preparado. La verdad es que me motiva todavía más para estar en un gimnasio, porque si quiero estar aquí en un futuro, pues obviamente tengo que estar muy bien preparado. Tuviste tu campaña de debut en Independientes, vas a conseguir una lucha libre con un estilo totalmente diferente. ¿Te ha costado trabajo en esta etapa que has durado con su plan de lucha libre, con altibajos, con lesiones? ¿Te ha costado lo físico, el estilo de lucha? ¿Y consideras que esta oportunidad para esta Copa VIP es el espaldarazo que te da la empresa para que sobresalgas? Fíjate que ya ha habido varias oportunidades que me ha brindado el Consejo de Lucha Libre. Como tú lo repites, ha habido lesiones en las que no he sacado mi 100%. Todavía sigo un poquito lesionado, pero creo que esta es una buena oportunidad. Y aquí es donde tiene que salir lo que siempre te he comentado, aquí es donde tiene que salir el lado guerrero que siempre sale avante, que siempre sale, no sé dónde lo tengas escondido, que es el que me empuja para dar el sí, y yo creo que eso es lo que va a pasar, tengo que dar el sí, esto es una buena oportunidad, lo necesito aprovechar al máximo, voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer lo mejor de mí, creo que ya estoy muy bueno, ya estoy preparado, ¿verdad? Siempre he estado preparado, me ha gustado estar en el gimnasio constantemente, desde los 6 años entrando en lucha libre, entonces creo que ya tengo la preparación necesaria para poder estar en este tipo de carteles y entonces lo voy a demostrar de qué estoy hecho para que no solamente sea esta presentación, sino que sigan muchísimas presentaciones más, ¿por qué no tener un contrato dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Qué falta, Octa, para que justo tengas ya ese contrato y estés quizás? Ya nada más que me digan, pásale a firmar y estamos ya del otro lado. La verdad es que yo estoy ansioso, creo que lo he comentado en muchísimas entrevistas, es la única empresa a la que de verdad yo entraría porque se preocupa de verdad por sus elementos, por la materia prima que somos todos los luchadores, y la verdad es que no en todos lados se ve eso, entonces por eso me gusta estar aquí en casa, te sientes protegido de cierta forma, te sientes con esa seguridad de subir a un ring, que sientes que te van a velar por ti, ¿no? Entonces eso es muy padre, eso es muy, muy bonito, y yo siempre lo he dicho, yo estoy dispuesto para pertenecer ya a las filas del Consejo.